canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Diréis, ¿dónde está Juan? Pues mirad, que os tengo abandonado con el amigo de los canarios, amigo de los timbrados. Pues estos no son timbrados, son cantores españoles. Estamos en el aviario de Julián García, ¿eh? Saludos por ahí. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Buenas, pues mirad, señores. Lo primero que os tengo que comentar, ¿vale? Ahora es para explicar todo, pero lo primero, mirad qué aviario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas. 10 aulas. Que no necesitáis, no necesitáis tener 80.000 millones de aulas. 80.000 millones de aulas, no lo necesitáis. Es decir, tener calidad. Calidad, calidad y más calidad, la verdad. Vamos a coger y tener calidad a tope. Pues bueno, vamos a empezar. Este hombre es muy amigo mío, Julián. Todo el mundo lo conocemos por Julián. Y es juez nacional y juez mundial de cantor español, ¿vale? Vale. Vamos a empezar. Julián, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ha evolucionado el timbrado o el canto? Explícanos la diferencia, por favor, entre los canarios, el tren timbrado y la evolución de canarios de canto. Lo más significativo de estos pájaros es que son pájaros que estos no tienen ritmos continuos, son pájaros que son totalmente discontinuos, son pájaros lentos, son capaces de modular sus canciones, componen su canción, no se usa copia con ellos, cada uno saca su canto innato. El timbrado tiene un canto estereotipado donde tú puedes nombrar las notas que hacen, tanto la campana como la castañuela, como los vibleos. Todas las notas que hacen están estereotipadas. En el cantor no, en el cantor se agrupan las notas lentas en los adornos lentos, las notas compuestas en los compuestos y así. ¿Qué es lo que más se valora de estos pájaros? La voz, la dicción y lo complejo que sea. Cuanto más complejo es un pájaro de estos, pues mejor es, tal vez. Claro está. Pero lo que tenemos que buscar, sobre todo los criadores de cantores, es la voz. Porque partiendo de la voz, lo demás viene solo. Hay que, claro, esto es complicado porque no es llegar y ya está. Hay pájaros que tienen muy buena voz y muy buena edición, pero tienen el repertorio corto. Entonces para eso tenemos que trabajar nosotros, intentar ir metiéndole poco a poco, cada vez los giros que más nos gusten a cada uno. Porque esto es lo principal. Y esto sí que, ¿sabes qué te lo digo, Juan? Sí, siempre lo he dicho, que hablamos muchas veces. Hay que criar lo que a uno le guste. A mí personalmente, yo escucho un timbrado bueno y me gusta. Y si veo un pájaro tuyo bueno, pues también me gusta. Es decir, lo que hablamos antes. Y dependiendo de los gustos de cada uno, lo que hay que hacer es respetar a cada uno y ya está. Sí, cada uno respete y ya está. Vamos a ver. Vamos a hacer dos preguntas, ¿vale? Importante, que nos lo va a explicar, porque este hombre es uno de los que más sabe de timbrado del planeta, de timbrado y de cantor del planeta Tierra. Vamos a ver. Es decir, ¿cuántas clases ahora tenemos? ¿Qué es la diferencia entre un timbrado y un cantor, por favor? O sea, ahora mismo de canto tenemos las razas, tenemos bastantes razas. Tenemos el Malinois, el Roller, el timbrado original, el timbrado clásico, el floreado. Y como raza que se reconoció en el 2018, está el cantor español, que se reconoció a nivel mundial en el 2018. Que es verdad que hay mucha discusión porque dicen que se parece, que el timbrado floreado, que son parecidos al cantor. Yo personalmente, cuando tengo la esta del juicial, yo noto perfectamente cuando me entra un cantor y cuando me entra un timbrado floreado. Es verdad que hay muchos pájaros que el problema que hay es que en el floreado, pues no es un problema, sino que ellos lo admiten y ya está. En el floreado se admiten faltas que nosotros en el cantor, por ejemplo, no las admitimos. Las riñas ellos las aceptan, nosotros... si la riña se arrastra y hace como si fuera un ritmo continuo, nosotros lo calificamos. Sí. Pero que eso no quiere decir que el pájaro no sea bueno en floreado. Pero sí, nosotros sí. En el cantor pues no lo podemos admitir. Que tenemos esa línea. Pues venga, vamos a empezar a vamos a empezar a enseñarlo a la hembrita, a la que tenemos. Mira cómo cría. ¿Cómo cría Julián, el maestro Julián, que es un maestro? El maestro del canto, mira. Estos son todo hembras, ¿verdad? Sí, estos son hembras, que yo normalmente suelo echar a cada macho, de hecho tres hembras, tres o cuatro hembras para probarlos bien. Normalmente hago un cruzo cerrado en sangre, hago otro semi para no cerrarme en sangre y poder seguir criando, y otro cruce abierto. Vamos a ver, para que la gente lo entienda, mirad.
Vamos a explicar primero. Él tiene esas, más o menos, para que lo expliquéis. Vamos a enseñar aquí, ¿eh? Mirad lo que es. Esto de aquí es la cocinita, ¿eh? Que esta es la cocina, que está aquí en un... Que es que... 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados de aviario. Mirad. Aquí tienen los machos, ¿verdad? Estos son los machos de este año. Los machos reproductores. Creo que son este año. Tengo ahí un pájaro de 2019. De 2019 le tiene aquí, mira. Ese es el semental de la decía, como digo yo. Era casi el padre de todo, ¿no? Sí, sí, además, de verdad. El padre de todo. Ese es el padre de los 3 machos que hay. Pues entonces, y él lo utiliza para echar los cruces, ¿no? Vamos sí, a explicar. Sí. 3 hembras. Yo he hecho 3 hembras. Y por ejemplo, esta hembra, por ejemplo. Esta, por ejemplo. Esta es tía de uno de ellos. Pues yo he hecho una tía, he hecho aquí una sobrina del pájaro y luego ahí una abierta. Vale. ¿Para qué? Para el siguiente poder cruzar entre ellos. Porque sí, si nos cerramos mucho en sangre, al final volvemos demasiado para atrás y nos puede salir rebote de ritmos continuos. Tú coges una, es decir, que sea familia cercana. Eso es. Otra familia más pegada, más junta, ¿no? Sí. Y después una abierta. Una abierta totalmente, que se toque lo menos posible, para que cuando llegue la hora de hacer los cruces el año que viene, por la consanguinidad, luego la hora de la cría y todo, es peor. Vale, otra pregunta. ¿Tienen pedigrí? Esto todo sí, tiene pedigrí. Sí, todo. Además, nosotros tenemos la gran suerte de tener un registro de pedigrís que tú te metes en el registro. Tenemos más de 20.000 pájaros metidos ahí dentro. ¿Más de 20.000? ¿Cuál es? Para que lo se llama el registro CED, registro de Canario de Canto Español Discontinuo. Sí. Pero luego si quieres podemos poner el enlace ahí. Lo pondré yo en la descripción del vídeo para que si lo que pasa es que ahí solo pueden ver los resultados, los pedigrís, la gente que sube pájaros ahí. Claro, 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 vale. Bueno, que todo el que quiera participar, ahí pueden contactar con los de la página y si quieren registrar sus pájaros, los pueden registrar. Siempre y cuando sean cantores, claro está. Claro, claro. Y la alimentación, que es lo más importante. Yo llevo usando ya, pues, llevaré 12 o 13 años que pienso nutrir, el C19, ahora para cría, y lo tenemos por aquí, el C19. Ahora nos han cambiado el formato, ahora antes venía en cajas, y ahora vienen 3 kilos. Yo uso el C19 ahora para cría, luego en mantenimiento y en muda yo les he hecho el C15. La pasta de cría que uso es la de Ornilux, la de Pineta. La de Pineta. Lo que pasa es que esta va rebajada un poquito, porque ahí les meto, ahora les he metido el tratamiento. Sí, sí. Y entonces la rebajo un poco para que no sea tan fuerte. Sí. Yo todos los días ahora para prepararlo les meto un poquito de Farm Multipower y semilla germinada junto con el Fertibol y un poquito de antihongo, porque aunque lo lleve el Fertibol... Lo lleva. Aunque lo lleva el Multipower no me fío mucho. Sí, pero que va y está los y paros. Las hembras, perfecto. Cualquiera de las que cojas están todas. Además yo... Cuando las preparo, el mes que estoy preparándolas, las aparto totalmente de los machos. No quiero que escuchen machos para que no se me aceleren. Sí, claro. Y ahora mismo que los he traído, los he traído esta mañana, ya para empezar a emparejarlos. Que sepáis que para mí, personalmente, el paro, porque lo sé, que es más fácil criar y que es más difícil para los concursos. Eso, preparación, esto es la pregunta, porque todo el mundo lo va a ver, gente de los higueristas y de todo. ¿Cómo los preparas para concursos? Eso es lo más complicado de esta raza, porque aquí criar, como quien dice, puede criar cualquiera. Pero luego lo difícil es estos pájaros, separarlos por familias. Yo cuando crío, me los llevo a otra vía yo que tengo. Los separo por familias, cada hembra es una familia y se separan por familia. Cada pájaro saca, cada familia saca su canto. Y luego de ahí tienes que ir mirando los que pueden valer para concursar y los que no. Luego tienes que enjaularlos, meterlos en sus cajones, o sea, en sus jaulas, poco a poco. Aunque los cajones yo solo los uso para transportarlos, los tengo en la cantería. No es recomendable, yo, pues bajo mi experiencia, no me gusta meterlos en cajones porque... Al ser el sitio tan cerrado y no va a haber ventilación, normalmente los pájaros sufren de voz y nasales y eso tenemos que evitarlo. Y nada más, lo que pasa es que claro, este pájaro con lo que le exigimos, por eso es tan difícil de sacarlo. Por eso. Porque le exigimos mucho. Le exigimos mucho y está. Es un pájaro que le exigimos que sea lento, que sea compuesto, que tenga complejidad, que tenga buena voz, que todo lo que diga, lo diga bien dicho. Entonces, claro. Que se junten todas las cosas para sacar un pájaro bueno, pues es complicado. Ya. Y ahora, lo más de utiliza maestro... Nada. No tienen copia. No tienen nada. De hecho, nuestro código de canto está prohibido usar copia. Copia ninguna, es decir, no debe de... Nada. Bueno, ya hablando de canto, ¿vale?
vamos a poner para que no sufra nadie, ningún criador, de sus propios paros de Julián, ¿vale? Vamos a poner paro para que ustedes sepan lo que es malas notas, ¿no? Sí, pájaros con defectos. Paro con defectos y paro casi perfecto. No, perfecto no hay ninguno. No hay ninguno, casi perfecto. Pájaros buenos que han estado premiando por ahí y ya está. Y que se escuchen por ahí, ¿vale? Sí, que... yo, sobre todo lo que quiero es que la gente conozca el cantor, porque es una raza nueva y yo entiendo que, claro, la gente pues no tiene mucho conocimiento de estos pájaros. Claro, que te conozca. Sé que ahora próximamente haremos seguramente también un... Creo que vamos a hacer un canal nuevo para subir todo el tema de canto y todo esto de pájaros. Para que estamos ahora reunidos, estamos viéndolo. Por YouTube eso es increíble, porque se nota y podéis dar charles y todo, claro, el que se anime, porque es que cantó... Desde la Comisión Técnica de Fútbol de la Federación, a la que pertenezco, os queremos, sobre todo en la página web, meter una sección de canto para que toda la gente vea, tanto de canarios de canto, de cantor, como de timbrao, como de marinoa, roller, que no sé qué... Todo. Porque como sabemos todos, y es normal, el canto siempre ha sido lo más apartado porque es lo que menos gente cría. Sí, es normal, porque a la hora de un concurso mundial o nacional, pues es normal que se nos, entre comillas, se nos margine porque somos los que menos pájaros llevamos. Pero también hay que destacar que desde Almería 17, que estuve yo, en el Mundial de Almería 17 para acá, hemos evolucionado un montón y tenemos sitios para enjuiciar que son una pasada. Este, y por eso estamos aquí, yo estoy aquí para ver si podemos, que esto lo he hecho yo mucho de menos. Mismo en Almería, o sea, en Alicante, tuvimos unas instalaciones que eran la leche, ¿verdad? Eran salas insonorizadas, bueno, la gente que estuvo allí lo pudo ver, que eran salas espectaculares. Lo vi, fue increíble, lo digo de verdad, lo tuviera que haber grabado, tío. Fui gilipollas, la verdad. Perdón, pero que lo tuviera que haber grabado, porque estuve allí y no lo grabé. Pero bueno, señores, cualquier pregunta, yo si se quieren poner en contacto contigo, que sí, te busquen, que te busquen por Facebook por ahí, ¿no? Por el Facebook, si no, yo mismo te dejo el teléfono. Cualquier cosa que quieran saber de pájaros, lo que haga falta, aquí estamos. Lo pondré por aquí, sí, para, con para tu ayudar. Permiso, por si quieren que te cualquier duda, juez mundial, juez nacional de paro y mira cómo cría. Esto ahí tienen la de... que no lo hemos dicho, ahí tienen las pajaritas de... Esas son las que he descartado, bueno, descartado, las que son suplentes, como digo yo. Hay también alguna nodriza, porque tengo hembras, por ejemplo, como estas dos, que las quiero probar con dos machos. Entonces, al probarlas con dos machos, la primera puesta se la dejo, o sea, se la pongo a la nodriza. Y la segunda para ella. La segunda se la dejo a ella y ya la tercera se la meto al otro macho. A intentar sacarle a... Para ir probando la hembra también, ¿vale? Cualquier cosa. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!